aprende a hablar así? Uno o dos. Good evening.
Okay, students, how are you? Good evening. Buenas noches. Buenas noches. How are you today? I'm fine. Excellent, very nice. We're going to start in a few minutes. Vamos a iniciar en unos minutos. Vamos a dar siempre el espacio a los compañeros para que se terminen de conectar. Okay, welcome. Thank you. Good evening, teacher. Good evening, good evening.
Okay, students, good evening. Welcome, welcome to the class. How are you today? ¿Cómo estamos? I'm tired. Okay, I can imagine. What about the rest? ¿Cómo está la cuestión del tiempo ahorita? ¿Ya está calmado? Yes. Ya no hay lluvias. Okay, that's good. That's perfect. Okay. What about the rest? ¿Cómo estamos el resto? How's everything? En WhatsApp, full lluvia desde como la una. Ah, todavía está lloviendo fuerte ya. Es que no había estado lloviendo mucho estos días, solo en la noche. Pero ahora sí ya está lloviendo todo, desde la tarde hasta ahorita. Oh, ya es un buen rato de lluvia, ¿verdad? Sí. Ok, perfect. Ojalá que calme, porque cuando llueve así por mucho tiempo, es más complicado porque no hay chance de que el agua vaya corriendo, sino que siga llenando lo que, todo. Exacto. Sí, ok. Perfect. What about the rest? ¿Y el resto cómo estamos? Very good, teacher. Ok, very nice. Excellent. Ok, vamos a pasar lo que es la asistencia. As soon as you listen your name, please tell me present, ok? Okay, teacher. Okay. Carlos Wilfredo Carvajal Carvajal. Carlos Wilfredo Carvajal Carvajal. Daisy Elizabeth Recinos Álvarez. Daisy Elizabeth Recinos Álvarez. Okay. Elena Guadalupe Andrade Reyes. Present. Okay. Francisco Sánchez López. Ingrid Joana Samayo Alvarado. Present. Okay. Jonathan Armando Ortiz Albiñana. Present. Okay. Juan José García Vargas. Present. Ok. Carla Patricia Peñate Dávila. Present. Ok. Carol Elizabeth Escalante Enríquez. Present. Ok, very nice. Lucía Milagro Mejía Romero. Present. Ok. Luis Javier Castillo. Okay. Luis Javier Castillo. Manuel Alfredo Hernández Ventura. Moisés Armando Cruz Romero. Present, teacher. Okay. Nelly Lilibet Andrade García. Pablo Adalberto Abrego Vázquez. Roxana Beatriz Ortiz Aguilar. Present. Ok. Tatiana Ivonne Torres de Beltrán. Present, teacher. Ok. Wendy Marlene Martínez Sánchez. Present. Ok. Yanira del Carmen Gutiérrez. Present. Ok. ¿Alguien de los que no haya mencionado? René Mauricio Moreira, present. Oh, okay, René Mauricio. Okay, very nice.
¿Alguien más de los que se vean conectando que no haya mencionado? Okay, very nice. Okay, ahora sí, estamos ready, ¿verdad? Vamos a lo que es arrancar con la clase nuevamente. Hoy vamos a ver, a continuar siempre con el tema que es sobre el report a problem, ¿verdad? Que estábamos practicando ayer. Okay. Me confirman si pueden ver la pantalla. Sí, ¿verdad? Yes, teacher. Okay, very nice. Ayer estábamos trabajando con lo que era el ways to report a problem, ¿verdad? Con las formas de poder reportar un problema, ¿verdad? Y teníamos acá el motivo por el cual nosotros reportábamos algún problema, ¿verdad? Ok. Y por ejemplo, teníamos que algunas de las razones eran porque teníamos un new software, no internet access, virus, deleted files, paper stuck in printers, USB ports out of order, funny noise in the CPU, and frozen screen. Teníamos estos aspectos que nos daban, ¿verdad? Para nosotros poder trabajar lo que era sobre el tema de reportar un problema. Estas eran unas de las razones, ¿verdad? Y de igual manera, pues teníamos otras. Ok, ahora excuse vamos. Hola. Excuse me, present teacher, ya vine, me agarró la tarde. Ok, perfect, perfect, mister. Ya le voy a agregar. Ok. Thanks, thanks. Ok, ahora tenemos acá esta otra forma de poder agregar lo que es este tipo de proceso, ¿verdad? Para reportar un problema. Y decíamos ways to report a problem, ¿verdad? Estas partes que aparecen acá son las formas de cómo yo reporto un problema, ¿verdad? Repeat, ways to report a problem. Ways to report a problem. Ok. Y de esta forma, ¿verdad? Entonces nosotros lo que hacemos es que tenemos la situación de cómo presentar ese problema, ¿verdad? O cómo reportar ese problema. Y tenemos acá la expresión, por ejemplo, ¿verdad? Que dice, I would like to report a problem. I would like to report a problem. Ok. Y tenemos la otra forma también que decimos, I would like to report an issue. I would like to report an issue. Ok. I have trouble with. Ok, cuando digo I have trouble with, ¿verdad? Aquí es donde agrego con qué tengo problemas. Por ejemplo, I have trouble with my internet. I have trouble with my computer. I have trouble with my TV. I have trouble with, ¿verdad? Trouble también significa problemas. ¿Se recuerdan que ayer se los expliqué, verdad? Yes. Ok. Estas son las ways to report a problem, ¿verdad? Son cómo los puedo utilizar. Y si ustedes se fijan, llevamos un modal que es el would. Would. Repeat. Would. Would. Okay. Would like. Okay. Y acá dice, I would like to. I would like to. Ok. Entonces, cuando yo utilizo I would like to, ¿verdad? Es que would like es una forma de yo poder decir me gustaría, ¿verdad? ¿Verdad? Well, I would like. Would like. Y agrego el to porque después acá agrego, ¿verdad? ¿Qué es lo que me gustaría a mí? I would like to report a problem.
En este caso estoy diciendo... repeat. I would like to report a problem. I would like to report a problem. Ok, report es un verbo. Entonces, después de would like to, llevamos un verbo en su forma base. Da independientemente como usted lo quiera utilizar, ¿verdad? I would like to report a problem. Ok, ya cuando usted ha dado esta expresión, ya quien le conteste ya sabe que usted está llamando para reportar un problema. Ok, ahora viene la expresión que dicen common issues to report. Repeat, common issues to report. Common issues to report. Ok, y acá le dice, ¿verdad? Que son las situaciones comunes de cómo reportar algo. O sea, la primera yo digo, quiero reportar el problema. Acá es cuando, por ejemplo, yo tengo que dar el mensaje de qué es lo que pasa. Y digo, por ejemplo, it doesn't, ¿verdad? O it does not seem to work. Repeat. It does not seem to work. It does not seem to work. O lo puedo hacer contractado y decir, it doesn't seem to work. It doesn't seem to work. Ok, ¿verdad? Y dice, parece que no trabaja. ¿Verdad? Ahí dependiendo de lo que usted dijo que tenía problema, ¿verdad? Ok, luego tenemos la siguiente forma, miren. It makes a strange noise. It makes a strange noise. O podemos decir, it makes a funny noise. It makes a funny noise. Ok, cualquiera de las dos formas que yo diga, ¿verdad? Es algo que estoy utilizando para especificar que algo tiene problemas, ¿verdad? Ok, y si ustedes se fijan, acá tenemos el it y makes. El verbo lleva modificación de la S, ¿ya se fijaron, verdad? Por estar en tercera persona. Está en tercera persona. Aquí estamos utilizando ya simple present, ¿verdad? Porque ya de aquí en adelante van a haber conversaciones donde vamos a mezclar los tiempos. Podemos utilizar present continuous, en la misma conversación simple present, en la misma conversación verbo to be, en la misma conversación imperatives, en la misma conversación podemos llevar este caso del modal would, ¿verdad? Yo tengo que estar preparado para poder adaptarme al tiempo o a la forma que se está aplicando la conversation, ¿ok? Vamos con la siguiente. It does not turn on. It does not turn on. Ok, o lo puedo contractar y decir, it doesn't turn on. It doesn't turn on. Ok. Very nice. Ok, entonces estas son una de las situaciones que pasan, ¿verdad? Que se pueden dar. Ok, vamos a ver así. What are the common issues you have in your workplace? Tenemos esta pregunta, miren. What are the common issues you have in the workplace? Repeat. What are the common issues you have in your workplace? What are the common issues you have in the workplace? Ok, very nice. Y acá nos está preguntando, ¿verdad? Que cuáles son algunos de los de las cuestiones, ¿verdad? O los problemas que podemos tener en nuestro lugar de trabajo. Right? Ok. Y luego dice acá, write down the most common problems. Repeat. Write down the most common problems. You have with the equipment in your office. You have with the equipment in your office. Ok, luego tenemos la siguiente. Write the problems. Write the problems. You and your classmate have.
You and your classmates have in common in the middle section. In common in the middle section. Ok, very nice. Ahora acá tenemos, ¿verdad? Primero vamos a discutir, ¿verdad? Y eso lo vamos a hacer acá, in English. ¿Cuáles son algunos de los problemas que podemos tener en nuestro lugar de trabajo? Luego se van a ir a trabajar ustedes en equipo, ¿verdad? De dos, en parejas, ¿verdad? Acá vamos a escribir el problema que tengo en mi lugar de trabajo, ¿verdad? Y acá vamos a escribir los problemas que tengo con el equipo de mi oficina, ¿verdad? De equipment. Y acá en medio voy a escribir los problemas en común que tengo con la persona que estoy trabajando, ¿verdad? Puede que trabajemos en diferentes áreas, pero pueden haber algunos problemas que son comunes. Y eso lo vamos a escribir acá. ¿Ok? ¿Is it clear? Yes, clear. Ok, very nice. Pero right now, ok, right now vamos a discutir esta pregunta. What are the common uses you have in your workplace? Can you tell me? ¿Me pueden decir cuáles son? In English, ¿verdad? In English, of course. I have problem with internet. With the internet. With internet. Okay. Okay. What else? What else? I have a problem with my computer. I have problems with my computer. Muy bien. Excellent. What else? ¿Qué más? I have problem with my phone. With my phone. Okay. Muy bien. Excelente. ¿Los demás compañeros? I have a problem with the electricity. With electricity? Yes, electricity. Okay, muy bien. ¿Acaso los tienen que ser problemas con equipo o problemas en general de trabajo? Por no, aquí esta pregunta es general. Por eso dice okay. In your workplace. Cuestiones que pueden pasar en your workplace. I have problems with delivery times. Ah, I have problems with the delivery times. Okay, muy bien, excelente. What else? I have a problem with my email. I have problems with my email. Muy bien. What else? ¿Qué más podemos tener? Vamos a ver el resto. Elena, Wendy. I have a problem with the supply. With the suppliers. Muy bien. Excelente. Ajá. Vamos a escuchar el resto. ¿Qué más podemos tener de problems? Podría ser, perdón, compañera. Con la fotocopiadora, pero ¿cómo se dice fotocopiadora? Ah, the photocopy. The photocopy. Yes, photocopy machine. I have problem with the photocopy machine when atasca papel. Aquí donde utilizamos esta, miren. When the paper is stuck in the photocopy machine. I have a problem with paper stuck in printer. No, en printer no, porque esta es la impresora. Y entonces sería paper stuck in photocopy machine. In the photocopy machine, yes. Ah, okay. Okay. Hoy sí, Luis. Okay, I have a problem with my email. I do not send emails. Oh, ok, muy bien, excelente. Muy bien, excelente. Vamos a ver los demás. I have a problem conditional air. Ah, with the air conditioning. Ah, ok. Ok, hay una forma de abreviar air conditioner, así como también, ¿verdad? Nosotros abreviamos lo que es, decimos TV, ¿verdad? En vez de decir television, decimos TV. En vez de decir air conditioner, decimos AC.
Por ejemplo, si yo estoy en una oficina y digo, hey man, the AC is not working. Lo que, hey viejo, mira, el aire acondicionado no trabaja. No funciona. Okay. AC es una forma de no decir air conditioner. También podríamos incluir, I have a problem with my colleagues. They don't not want to work. Ah, muy bien, yes. I have problems with my colleagues because they don't want to work. Ok, muy bien, excelente. I have a problem with traffic congestion. With the traffic, yes. Ok, I have problems with the traffic. I have a problem printing documents. Printing documents, muy bien. Ok, también yo puedo utilizar este stack para hablar del traffic. Nada más que lo utilizo así, miren. I'm stuck in the traffic. In the traffic. ¿Verdad? I'm stuck in the traffic. ¿Verdad? Y estoy diciendo acá, ¿verdad? Que estoy atrapado en el tráfico. Ok, very nice. Teacher, frozen screen es pantalla congelada. Sí, cuando la pantalla se queda, ¿verdad? Congelada y que no pasa. Ok. Thank you, teacher. Gracias. Thank you. Ok. Ok. ¿Qué más tenemos? I have a problem with the lamp. With the? Lampara? With the lamp. With I have lamp. Problems with the lamp. With the lamp. Yes. I have a problem with the cafeteria. With the cafeteria. With the cafeteria. With the cafeteria. Yes. I have a problem with the system. I have a problem with the system. Muy bien, excellent. Ok. Esos son muchos de los problemas, ¿verdad? Que podemos tener. Ok. Lo que vamos a hacer ahorita, entonces, vamos a ir a trabajar en parejas, ¿verdad? Acá me van a escribir algunos de esos problemas que pueden tener en el lugar de trabajo. Y acá me van a escribir los problemas que pueden tener con las máquinas, ¿verdad? Con el equipo de trabajo. Y en medio me van a escribir los problemas que pueden tener en común. O sea, si yo trabajo, por ejemplo, con Roxana, ¿verdad? Yo voy a escribir acá lo mío, ¿verdad? Y lo que tengo problemas también acá con lo que es las máquinas, el equipo de trabajo que me dan, ¿verdad? Acá son los problemas en generales. Pero acá en medio, yo voy a escribir los problemas que tengo en común con Roxana, de tanto de los que tengo aquí como de los que tengo acá. Por ejemplo, si Roxana me dice, ah, I got problems with the internet, entonces aquí escribimos los dos, ah, internet problem, ¿verdad? O sea, que los dos también tenemos ese mismo problema, aunque estemos en diferente área de trabajo. ¿Ok? Is it clear? Yes. Yes. Ok, very nice. Lo voy a enviar ahorita en parejas. Ok, me dijo Lucía, Tatiana y René que van a estar como oyentes. Los demás estamos activos, ¿verdad? Yo sí estoy activa, teacher. Daisy está enferma. Daisy, sí, correcto. Ok, los demás todos estamos activos, ¿verdad? Yes, teacher. Yes, yes. Joana también me dijo que iba a estar como oyente. Ok, perfect.
Jonathan, ¿usted está listo? Okay, there we go right now. Ahorita les envío la invitación. Pero, teacher. Yes. Ninguna de los dos está activo. No sé. No, yo le quería consultar que cuando se tiene problemas así con el con los periféricos, teclados, mouse y todo eso. Yes, también el mouse. Yes. The keyboard es el teclado. The keyboard, ok. Gracias. Ok. Ok, si gusta le voy a agregar con alguien más, Elena, para que pueda practicar las que tienen en común. Ok. Ok. Quiero ver. Teacher. Energy. Ajá, energy. Yes. ¿Cómo le podemos poner cuando es que tenemos problemas que hay bajones de energía eléctrica? Ah, we have problems with electricity. Electricity. Uh-huh. Electricity. 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 Mm, ok. Mira. Electricidad. Quiero ver. Con la falta de agua. Ah, sí va a ser.
Teacher. Sí, dígame. Dijo que para decir aire acondicionado era AC. Sí, utilizamos AC. Thank you. Okay. Connection internet. Sí, 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 se oye mejor así que wifi. Ajá. Connection. La que pica el papel. La tritura. Trituradora. La trituradora. Roche. With sería with the stroke siempre. Stroke paper. Tres. Crucial. I have a problem with the stroke. Quiero ver equipo de oficina, ¿qué otro equipo? Lo del Oasis. ¿Cómo se llamará? ¿Cómo se llama esta máquina?
O así, yo, pues, bueno, o así lo conozco. ¿Siempre es inglés? Ajá, porque no calienta el agua, ¿verdad? Pero no se puede tomar como dispensador, ¿o sí? Dispensador de agua puede ser. Sí, puede ser. Dispensador. Ajá. Where. Tranquilo, el pobre. Teacher, solo encontramos un problema en común. Ajá, ¿cuál fue? I have a problem with internet. Ok, so. Solo que yo le agregué en mi caso, lo pusimos en común porque yo puse I have problem with internet speed, o sea, con la velocidad de internet, digamos, que viene siendo lo mismo. Sí, al final viene siendo lo mismo, porque normalmente, bueno, aunque algunas veces tal vez no es internet speed, sino que no trabaja el internet. A la señal. Uh-huh. Ajá. Pero es lo único que encontramos en común con Carla. Ok. ¿Y ustedes ya terminaron entonces? Sí, ya terminamos. ¿Sí? Ok, muy nice. Ya casi regresamos a la central. Yes. ¿Cuántas le faltan, Pablo? Cuatro llevo yo. Me faltan las de maquinaria. A mí esas me faltan todas. Ok, yo les espero. Bueno. Creo que te puedo escribir en el chat. Teacher. Ah, ya. Teacher, una consulta. Sí, dígame. Vaya, en la última, ¿qué significa? En la última. ¿Qué dice? Write the problem you and your classmate have in common in the middle session. Es lo que les estaba mencionando, que en la parte de en medio van a escribir los problemas que tienen en común, porque individualmente usted escribió en la parte izquierda los problemas en su lugar de trabajo y en la parte derecha, la final, los problemas con su equipo de trabajo, ¿verdad? El equipo, me refiero al equipo técnico, ¿verdad? Por ejemplo, computadora, el teléfono, etc. Pues esa era la que no la entendí, perdón. Ajá. Ya, en ese nosotros no tenemos ninguna en común. Ninguna en común. Entonces no sé si está bien si respondemos we haven't a problem in common in the middle session. Ajá. No, perdón, common in the equipment. No, with the pero no tiene que ser haven't, sino don't have. Porque si dice haven't, está utilizando otro tiempo. Ah. Uh-huh. We, entonces sí sería we siempre, nosotros. Claro, claro. We don't have
the problem. Problems, nada más, solo problems. Ah, it's a problem. In common. In common. Ajá. Mm-hmm. Okay, very nice. Thank you, teacher. Es que lo que pasa es que él es, usa compresores y cosas así. Y yo solo computadoras e impresores. Ah, ok. Very nice. Excellent. Thank you. Vaya, Moisés. Pues entonces no ponemos ningún problema en la oficina, entonces. Ajá. We don't. Ajá. We don't have problem in common. Ajá, ajá. ¿Sabes que no tenemos un problema en común? No, con lo de las máquinas, no, en la segunda. Bueno, entonces ahí no ponemos absolutamente nada, solo eso y ya. O sea, eso vamos a poner y en la primera, los problemas que tenemos. Pegado a una ventana, tras mí hay una ventana. Y me pega el sol, entonces el reflejo. En ciertas horas no me deja ver la pantalla. Entonces estoy así, que le hago así, que le hago, me doy vuelta. Pero no sé cómo, creo que está el teacher. Ajá, aquí está el teacher. Teacher. Yes. Yo tengo un problema que le decía el compañero que a ciertas horas me pega el sol en la pantalla de la compu. Entonces el reflejo no me deja ver muy bien y estoy así como que buscando la posición más. ¿Cómo podría escribir eso en inglés? Puede ser sunlight. Sunlight, ¿verdad? Del sol. Sunlight. Ajá. Ok. Y para poner me pega o me refleja. Ok. Normalmente nosotros utilizamos ese tipo de expresiones, ¿va? De decir me pega o me da. Pero en inglés, si usted, por ejemplo, dice, no, I have problems with my... Por ejemplo, I have problems with the sunlight, ¿verdad? Con la luz del sol. Ya ahí usted está indicando que cuál es el problema que tiene. Ya no es necesario que diga el reflejo, sino que I have problems with the sunlight. Y puedo poner on my computer para indicar que ahí tengo el detalle. Ok. O queda en general. Pues no, puedo decir I have problems with the sunlight because it gets into the window and affects to me to work with the computer. Por ejemplo, decir, ¿verdad? Tengo problemas con la luz solar porque por a través de mi ventana entra y afecta para utilizar la computadora. Through ever, through of window. Through the window, ajá. Through the window. And it affects to work with the computer. To work with the computer. Okay. Ajá. Y es ahí donde pasa lo que les mencionaba, que algunas formas nos toca cambiar de cómo decir las cosas. Sí, totalmente. Ajá, como lo decimos en inglés, como lo decimos en español, algunas cosas cambian en cómo lo vamos a utilizar. Uh-huh. Ok. Gracias. Very nice. Teacher, otra consulta. Sí, dígame. En la primera parte donde tenemos que poner los problemas generales, ¿nos referimos solo al trabajo o lo que nos pasa en la vida cotidiana? En ese más que todo es el trabajo, la primera. Ah, okay. Y en la de en medio es la que van a tener en común. Y la última de la orilla es con el equipo de trabajo. Pues ya me refiero a computadoras, si le dan teléfono, etcétera, lo que sea. Yes. Ok. Entendido, teacher. Very nice.
Okay, do you all finish? Yes, teacher. Yes. Yes, teacher. Okay, very nice. Vamos a ver acá, así de manera general, ¿verdad? Vamos a ver en la primera parte, acá en esta. Algunos problemas que podemos tener con nuestro trabajo. Así de manera general, que solo los mencionemos. I have a problem with drinking water. I have a problem with drinking water. Okay, muy bien. I have a problem with the afternoon rain. With the afternoon rain. Okay, muy bien. I have a problem with electricity. With the electricity. Okay, muy bien. What else? What else? I have a problem with internet. Okay, very nice, excellent. I have a problem with the work truck. With the work truck, okay, muy bien. Okay, what else, qué más? I have a problem with AC in the office. With the AC in the office. Okay. My computer, okay. My computer's hard disk is full. I don't can to save files. Ah, okay. I cannot send files. I don't cannot. No, es solamente el cannot. El don't, no puede ir dos veces doble negación, sino solamente I can't. I cannot, es ¿verdad? Es que puse I don't can to save. Ok, pero el can es un modal que lo vamos a ver también ya pronto. Y para decir, no es verbo. No es verbo. Para decir no puedo enviar algo, utilizamos simplemente el cannot sin el don't. Ah, ok. Ok. Sería I cannot. Ajá, I cannot send files. I cannot to save files. Ah, entonces ya no lleva el to tampoco. Tampoco ya... lleva el to, sí. Ok. Sería my computer's hard disk is full. I cannot save files. Correcto, es correcto. Okay, thanks. Okay. I spill coffee on my computer. Ah, okay, very nice. My bad. Okay. Sí, ¿alguien dijo teacher? Yo. Claro. Ah, okay. Una pregunta ahí, está utilizando el quien de poder. Yes. Ah, y se puede utilizar la abreviación can. En negativo, para negativo. Sí, puede decir can, ¿verdad? Not, need le puse. Can not, o puede decir can't. Ah, ok. Perdón, así. Ok, gracias. Ok. Eso lo vamos a ver también. Lo vamos a ver el... Déjame ver, ¿estamos qué? El viernes. Ok, perfect. Vamos a ver, ¿qué otra parte tienen ahí? I have a problem with the machine parameters. With the machine, yes, okay. I have a problem with parking for cars. I have problems with the parking, ¿verdad? Lot. Parking. So parking lot, ¿verdad? Como el parqueo, ¿verdad? Okay. Ok, parking lot. Muy bien. Vamos a ver, ¿qué otra más? Podría decirse, I have a problem with my car breakdown. When my car breaks down, ok, muy bien. Excellent. Ok, y ahora vamos con el equipo de trabajo. ¿Verdad? Vamos a ver aquí de manera general también algunos problemas que tengamos con el equipment. We have a problem with the internet. We have a problem with the internet. Okay, muy bien. What else? My computer is very slow. My computer is very slow.
Okay. What else? I have problems with the hot water dispenser. With the hot water dispenser, muy bien, excellent. I have problems sending emails. Okay, muy bien, excellent. Okay, Juan. I have problem because the coffee maker does not work. Muy bien, y siempre el café, ¿verdad? I have problem because the coffee maker does not work. Muy bien, excellent. Okay, vamos a ver qué otra. I have a problem with AC in my office. With the AC in my office. In my office, okay. Okay. Muy bien, excellent. ¿Quién más iba también al mismo tiempo? ¿Quería decirlo, Pablo? I have a problem with the compression machine. With the compression machine, a pressure machine. Okay, muy bien. I have a problem with the printer inks. With the printer inks. Muy bien, excellent. La tinta, ¿verdad? La impresora. Yes. Okay, muy bien, excellent. I have a problem with computer speakers. With the computer speaker. Muy bien, excellent. Okay, si ustedes se fijan, ya tienen diferentes formas de hablar sobre problemas que tienen en el lugar de trabajo, ¿verdad? Okay, what else? Okay, vamos ahora a la parte de acá. Los problemas en común. ¿Qué problemas en común encontramos? Hubieron algunos que me dijeron que no tenían muchos, ¿verdad? Otros que no tenían y otros que al menos una. Problem with the internet. Problems with the internet. Okay. Problem with the updates of PC. Updates of PC. Muy bien. The updates. Muy bien. Problem emails in general. Problems with the emails, ¿verdad? Okay. What else? Problem with AC. Problem with the AC. Okay. Muy bien. Okay. We don't have problems in common. Ah, you don't have problems in common. Muy bien, no tienen problemas en común. Very nice, excellent. Okay, very nice. Okay. Ya nos vamos a ir a trabajar a crear una conversación, ¿verdad? Sobre los problemas. Vamos a crear una conversación. Anoten ahí una vez qué es lo que vamos a trabajar, porque vamos a hacer dos cosas. Tenemos dos cosas que ir a hacer. La primera es que vamos a ir a crear una conversación como, obviamente somos de diferentes empresas. Creo que hay algunos dos que tres que son de la misma, la empresa acá. Si de, por casualidad les tocara quedar en el mismo grupo, pues lo único que vamos a hacer es imaginarnos que estamos en diferentes empresas. Que nos encontramos en un supermercado, nos encontramos en algún lugar, empezamos con una conversación normal, empezamos a hablar de cómo va el trabajo. Luego empezamos a hablar sobre algunos problemas que se están dando en el trabajo con algunas de las cosas, ¿verdad? Ya en conversación, en conversation, ¿ok? Vamos a tratar de, hay que ser creativos en la conversation para que tengamos mucho de qué practicar. Y luego vamos a venir acá para presentar esa conversation, ¿verdad? Que ustedes realizaron. ¿Is it clear? Yes. Ok, esa es la primera actividad. Pero si ustedes quieren, para que se les haga más fácil, podemos trabajar en esta otra. Donde vamos a elegir tres items. Repeat, item. 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 Ok, cuando decimos item, pues son los artefactos, ¿verdad? O tres situaciones o tres cosas, ¿verdad? Vamos a elegir tres problemas en los cuales nosotros creemos que son bastante fuertes. Y vamos acá a dar cuáles son las posibles causas. Por ejemplo, si digo aquí, por ejemplo, computer, por ejemplo. ¿Cuáles pueden ser las tres posibles causas de que la computer no trabaje, verdad? Puede ser de internet, virus, etc. Ahí ustedes a su imaginación, ¿verdad? Si aquí dicen AC, por ejemplo, el aire acondicionado, ¿verdad? Aquí escriben cuáles son las razones, ¿verdad? Que si necesita el the cooler gas is not working, the lights are not like strong, the electricity, perdón, ¿verdad?
Oh, the machine is not working well because it's damaged, porque está dañado. Ahí ustedes van a ver qué pueden ser los problemas, ¿verdad? Si acá, por ejemplo, dicen que van a hablar, por ejemplo, sobre la photocopy machine, ¿verdad? Photocopy machine. De igual manera, aquí tienen que poner cuáles son algunas de las, ¿verdad? Posibles problemas que puede tener la photocopy machine. Entonces nos vamos a ir a hacer estas dos actividades. Y aquí tenemos, por ejemplo, esta. Miren, I trouble with my Wi-Fi connection. Puede ser esta una expresión. La otra es, I see, let's check your router first. Entonces, acá nos pide que lo hagamos como que si uno es encargado del tech support. Pero esa práctica la vamos a dejar hasta después. ¿Ok? La vamos a dejar ya para la última clase. Ahorita vamos a ir a crear una conversación normal. Normal, ¿verdad? Y donde nos comentamos el problema. Entonces, ustedes deciden si primero trabajan buscando los tres problemas para cada item, ¿verdad? Y luego después crean la conversation. ¿Ok? Son dos actividades las que tenemos que ir a hacer. ¿Is it clear? Yes. Ok, no question, ¿verdad? No. Ok. Como siempre lo he dicho, como siempre lo he dicho, tratemos de practicar lo más que podamos el English, ¿ok? Ahorita vamos acá. Vamos a ver. Yes. Vamos a ver acá. Siempre solo estoy chequeando los que no están activos para Manuel, no sé si ya está activo. No, no. Ok. Ok, hay un grupo que se va a ir de tres, ¿ok? Entonces, en el grupo que sea de tres, ustedes van a crear una conversation de tres. ¿Is it clear? Yeah. Okay, let's go. Perfect. Teacher, son dos actividades, ¿verdad? La primera es una conversación, ¿verdad? Que tenemos que hacer. La segunda sí. Son los items. Sí, son dos actividades. Ustedes deciden si primero quieren trabajar con los items y después la conversation o como ustedes quieran. Ahí es up to you, ¿verdad? Es cuestión como ustedes deseen hacerlo. ¿Qué dice Luis? Comenzamos como usted diga. Escribamos primero los items. Ah, okay. Sí, de ahí ya, basado en eso podemos conversar. Chévere, claro. Vayan. ¿Qué? Escojamos los items y después, si quiere, ponemos los problemas, ¿verdad? Bueno, okay. Uno y una, vaya. Yo escojo. Es que prácticamente customers. Dígame. No, los que dijo el teacher son como los comunes, ¿verdad? Eso, pero pues, diga usted, customers con los clientes. Ajá, customer molesto, algo así. Este. Ok.
¿Cómo seríamos esto? ¿Enojados? Angry. Upset. ¿Cómo se dice? Upset. 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 Upset, ok. Upset. Ok, vamos a escribir consumer upset. The second item. Pero se escribe primero upset, ¿verdad? Sí, upset. Falta de mantenimiento. Mientras tres posibles causas acaban. Lack of maintenance, algo así. El otro digo yo que podría ser bad configuration, mala configuración. Mala configuración, ¿verdad? Sí, exacto. Bad configuration. Mal uso también podría ser. También. Hola, Yanni. Hola, teacher. Me dijo solita. Ah, ok. Aquí la voy a grabar entonces con alguien. Gracias, teacher. Quiero ver. Ah, no, es que Roxana iba con usted. Aquí se lo voy a enviar ahorita. Ok, thank you, teacher. Ok, you're welcome. Creo que tiene problemas de internet, por eso quizás no le acepto. Ahí viene ya. Ok. Roxana, you ready? Es que se me fue el inter, me tocó reiniciar. Ah, va, ¿qué le digo? Ah, pues okay. Sí, está bien, ok, ya están acá. Sí, ok, thank you, teacher. You're welcome. ¿Qué estaba trabajando? ¿Qué empezó a trabajar primero? Yo empecé con el cuadro, porque igual, ¿verdad? Me quedé ahí. Ah, pendiente a llenar el cuadro. Ajá. Ay, así que ahora terminemos el cuadro y conversen. Comencé, fíjate que puse primero. Podría ser el aire acondicionado. Sí, está bien. Sí. Es true. Teacher. Yes. Ahí por lo menos un problema con la computadora cuando la pantalla se queda negra sería lo mismo que el frozen screen. Prácticamente sí. Ah, okay. Ajá, aunque ahí puede decir, por ejemplo, my computer, my screen is black in the computer, por ejemplo. ¿Verdad? Que mi pantalla está en negro en la computadora. Okay. Cuando dice screen, se está refiriendo a la pantalla. Ajá. Screen black. Puede decir gets black, ¿verdad?
se pone en negro. Sería screen gets black. The screen gets black. O en este caso puede decir también the computer screen. The computer screen. Ajá. Okay. El problema es por fuga de aire comprimido. The problem is compressed air leaking. Entonces sería the problem is due to leaking compression. Así. Fuga de aire comprimido. Is compressor air leaking. Ya sería una, ¿verdad? Y son tres, me dijo. Sí. Para la segunda podríamos ser, como es común. Podemos poner the problem is thermal off. ¿Perdón? Thermal off, o el térmico apagado, sí. Ah, ok. Pero esa siempre sería la primera. Sí, en la primera. Y quiero ver qué más. También podríamos poner the problem is ¿cómo sería? To system overload. No puedo copiar este cosito. Vaya, entonces yo les diría, les recomiendo llamar al soporte técnico. Creo que no puedo escribir este concepto. Este. Ahí está. Les recomiendo llamar al soporte técnico. A mí me ayudó mucho. Le puse esto. Puse entonces. Ahí solo. Excellent recommendation. Creo que sí es. I recommend calling technical support. It's helped me a lot. Eso, ¿verdad? Es lo que puse. Excellent recommendation, Elena. Okay.
Yo creo que todo desordenado lo llevo. ¿Será que lo leemos todo? Ahí le agradecemos y ya nos despedimos. Y lo leemos a ver cómo nos quedó. ¿Sí? Creo que algo me faltó a mí. Ok. Excelente recommendation, Elena. Thank you very much, Elena. See you later. Le urgía ir a reparar esa falla. Creo que sí se escribe. Algo creo que me falta, pero... Ajá, ya leyendo no nos vamos a dar cuenta. Ahí sé que se lo puso, se le di enter, no sé. Sí, es que me está fallando bastante el internet desde ayer. Es por el tema de las lluvias. Yo pienso que sí. Ajá. See you tomorrow, wea. Ah, pues ya nos íbamos. Saliendo íbamos. Uh-huh. Ajá. Así lo vamos a... Quiero ver... Voy a poner... Tomorrow. Es que le iba a poner... No sé cómo es que no estuve escribiendo tomorrow. Sí, bye. Ahora lo leemos a ver cómo nos quedó. Okay. Bye. Empecemos. Hi, Elena. How do you do? Hello, Carol. Fine, thanks. And you? Good. Look, here comes Carlos. Hello, long time no see. How has your work been? Yo voy, ¿verdad? Sí. Yo iba. Sí. I tell you I'm stressed because the internet doesn't work at work. Just like you, Carol. Stressed because my printer doesn't work in the office. Me Carlos, too. ¿Cómo empezaba? Perdón, Elena, ¿cómo empezaba su diálogo ahí? Me too. Ajá, just like. Ahí, just like. Ajá. Just like your Carol, ahí iba. Okay. Así es, your Carol. Ajá. Entonces, cuando yo termino word at word, use just like you, Carol, stressed because... Así, esa era, ¿verdad? Mm-hmm. Bye. Y luego, ¿quién iba? Elena. Elena. Fue yo, sí. Me too. This week I have a problem with my computer. It makes strange noises. I recommend calling a technical support. It helped me a lot. Y iba Carlos, creo. Excellent recommendation, Elena. Uh-huh. ¿De iba Carol? Thank you. Thanks very much, Elena. See you tomorrow. Bye bye. Bye bye. Nice to see you. Gusto de verlas. Creo que sí. Yo más que todo estoy más que todo en el área de producción. Uh-huh. ¿Me explico? Sí, sí. Yo, lo que no sé usted qué más podría ocupar usted ahí. Va, ok. Sería. No, pero también podría hacer la computadora, porque más que todo, a veces yo meto mi mano de obra a la compu, puede hacer, como dicen, va, pantalla congelada. No, entonces, ajá. Bueno, entonces sí, podemos poner el computador.
We have a problem. With computer. With the computer. Problem. Efectividad, ¿cómo le ponemos? Efectividad laboral. Ajá. La chair. No, ahí está. Chair. Yes. Efectividad laboral, ¿cómo se dice? Bueno, ahí puede ser effectiveness o pueden decir también. O sea, efectividad puede ser good employee. Pueden decir también, vamos a ver, ¿qué otra podemos decir en inglés? Effectiveness puede ser también, porque effectiveness es la traducción literal de efectividad, ¿verdad? Pero estoy acordándome algunos sinónimos que pudiéramos tener, vamos a ver. Y o yo pudiera decirle, Carla, eso te atrasa en tu trabajo, para decir eso, teacher, ajá. Pero ¿qué contexto sería, por ejemplo? Ella tiene el problema de que tiene el internet lento, me está contando a mí. Ah, ok. Entonces yo le respondo. Entonces yo le quiero responder, eso te atrasa en tu trabajo. Ok, muy bien. Eso es lo que le decía yo a ¿cómo se llama? A Luis, creo que le estaba diciendo. Que muchas veces nosotros tenemos una forma de decir las cosas en español, ¿verdad? Uh-huh. En este caso decíamos que atrasa. Uh-huh. Pero cuando hablamos de por el internet, decimos, ¿verdad? Por ejemplo, ok, you have problems with the internet. So it affects you to work. Le afecta para trabajar. Es una forma de decir le afecta para trabajar. Desde el momento que decimos que le afecta para trabajar, ahí implica que la atrasa, que no puede terminar su, su reporte, etc. Ajá. Porque si lo dijéramos literalmente a la traza, diríamos you get delayed with your activities, ¿verdad? Uh-huh. Ajá. Ajá, retrasada, pero no es como, no se escucha como tan bien, ¿verdad? Uh-huh. A lo mejor que diga it affects you to work. Affect. El verbo afectar, affect, con S, ¿verdad? Como llamamos it affects you to work. It affects your work. To work. To work. Yes, to work. It affects you, porque eso te afecta a ti. You. To work, para trabajar. Affects you to work. To work, this problem affects you to work. Correcto, it affects you to work. Okay. Y en cuanto a la effectiveness, puede decir effectiveness,
Pueden decir, si están hablando de que es un buen desempeño, good development in your work. Pueden decir también the efficacy what you do, efficacy, la eficacia. Eficacia. Ajá. Ahí pueden utilizar algunos sinónimos. Se me han ido algunos ahorita por alto, pero sí hay otros que se pueden utilizar también. Okay. Okay, welcome. Okay, entonces yo le respondería, oh, this is problem. It affects you to work. Uh-huh. Ah, yo le voy a responder in my caso. Uh-huh. En mi caso, I have problem. I have In my case, I have a problem with the photo machine. With the photocopy. Yeah. Photocopy machine. No sé si me respondería usted algo o yo de una sola vez le doy mi problema. Ay, mejor quizás le pregunto. Uh-huh. What's the problem? What's the problem? No sería what is the problem. Thank you. What es la abreviación de what is? What's the problem? Uh-huh. Ah, okay. Uh-huh. What's the problem? Ahí me explica cuál es el problema. Uh-huh. Ahí. No, it's, ¿verdad? Uh-huh. It's a strip paper o paper strip? Paper strip. It's paper strip. In the photocopy. And I don't. Y no puedo. Imprimir es printer o print. Printer. Print es. It's paper strip. ¿Qué más va a poner? It's paper strip in the photocopier and I don't print. Ahí sería in the photocopy machine. Porque photocopy. Si solo deja photocopy, va a decir fotocopia. Pero es photocopier. No sé cómo se pronunciaría photocopier. No sé si está bien así o siempre tenemos que ponerle machine. Sí, el machine, porque ahí, si no le pone el machine, si usted dice solo fotocopia, hace referencia a la fotocopia, el papel, la copia que usted saca. Pero si dice fotocopy machine, hace referencia al equipo. A la máquina. Ajá. Uh-huh. Ah, ok. Vale. Fotocopy machine. Uh-huh. And I... printer the report. Printer? And I don't print the report. Report to my boss. Uh-huh. Report to my boss. Uh-huh. It's paper struck in the photocopy machine. Uh-huh. And I don't print.
Vaya, repasamos. Después de decir incredible, incredible. ¿Qué puedo decir? Yes. No sé si le podría decir you show report it to your boss. Ah, que si lo reportamos, que si ya lo reporto. Exacto, debería de reportarlo a su jefe. Pero ya para ir cerrando la conversación. Porque incredible report. No se escucha. You have many problems at work. You shall report it to your boss. Hola, ahora. But incredible. You have many problems at work. You shall report it to your boss, perdón. Ajá, your boss. ¿Qué me contestaría usted? Ahorita. I will do it tomorrow. I will do it tomorrow. ¿Nos despedimos ya? Sí, exacto. Yo le diría good. See you later. O no sé. No sé. O good, o sea, de bien, ¿verdad? I was a pleasure talking to you. Fue un gusto hablar contigo. Okay, I was a... A pleasure. Talking. Pleasure. Talking. Talking to you. To you. Mm-hmm. Y ya para... ¿Cómo sería? My pleasure is mine. ¿Cómo sería? El placer es mío. Sí, ¿verdad? ¿Cómo sería? The pleasure is mine. Ah, the pleasure is mine. Okay. Bye. Mine, de mío. Okay. Entonces, the pleasure is mine. Adiós. Bye. Bye, Francisco. So, ¿cómo es? Bye se escribe así, ¿verdad? B-Y-E. See you later. Okay. Vaya, practiquémosla porque no hemos practicado nada. Eso sí. Vaya. Bueno, entonces comenzaría yo, ¿verdad? Hello, Tatiana. Good morning. Good morning, Francisco. How are you? I am fine. And you? I am tired. How are you doing at work? So, I have a problem with my equipment of work. What are the problem? First, I have a problem with my email. And second, a paper stuck in the printer. And the AC doesn't work in the office. And you, how about in the office? Fine, but I have... but I have some technical problems. Really? Yes.
Here I have a problem with my computer. Second, the AC is damaged. Later, my phone office doesn't work. And finally, the internet is very bad. Incredible. You have many problems at work. You should report it. Ajá. Ya finalizamos, teacher. Ok, muy bien. Ya terminé las dos actividades. Sí. Ok, very nice. Excellent. Entonces, conté el cliente de ustedes, Luis. Sí, sí, hace poco hicimos un estudio. Se pronuncia. Ay. False. ¿Qué es false? False. Lack. Así está lack, así se pronuncia. Lack in kit. In the printer. Kit. El de printer. Lack. Uh-huh. On the kit. The lack of maintenance. Mantenimiento. Ajá, man. Conexión problem. De conexión. Teacher, ¿cómo se pronuncia mantenimiento? Mantenimiento. Maintenance. Maintenance. Sí, sí. Ok. Maintenance. Algo así. Maintenance. Ok, thank you. Maintenance. Con la S al final. Maintenance. Uh-huh. Maintenance. Computer. Ok. Sería no. I don't have problem because ¿cómo le pondría? Sería no, I don't have problem because why we buy a good antivirus. Okay. Pues compramos un buen antivirus. Vaya, sí. Bueno, si te parece, Pablo, para que repasemos la conversación y nos quede, nos despedimos acá. Vale, entonces solo ponemos nice to meet you. Lo que yo estaba pensando es decirte así, o sea, good look in your work, suerte tu trabajo. Good look in your work. ¿Cómo? Good look in your work. Esa sería mi despedida. Good look in your work, suerte tu trabajo. No sé cuál sería tu despedida. Ajá.
Ok, do you all finish, ¿verdad? ¿Todos terminamos? Yes, teacher. Yes. Ok, yo voy a mencionar un nombre, ¿verdad? De un compañero o compañera. Y automáticamente ustedes saben con qué trabajaron y van a realizar lo que es la conversation, ¿ok? Ok. Vamos a escuchar al equipo de Carol. Hi, Elena. How do you do? Hello, Carol. Fine, thanks. And you? Good. Look, here comes Carlos. Hello. Hello. Long time no see. How has your work been? I tell you, I'm stressed because the internet doesn't work at work. Just like your Carol, stressed because my printer doesn't work in the office. Me too. This week I have a problem with my computer. It's making strange noises. I recommend calling a technical support. It helped me a lot. Excellent recommendation, Elena. Thank you very much, Elena. See you tomorrow. Nice to see you. Bye-bye. See you tomorrow. Bye. Okay, very nice. Great, great conversation. Very good. Muy bien, excelente. Okay, vamos ahora a escuchar el equipo de Yanni. ¿Con quién trabaja usted, Yanni? Con Roxana, teacher. Okay, perfect. It's your time. Okay. Hi, Jani. How are you? Hello, Roxana. Very nice. And you? I am now very well in my work. Really? What happened? I am having problems with my computer. You call your support department? Yes, but they are not available right now. Okay, so what will you do to solve the problem? I have to ask my partner for her computer to the advance. Okay, that's fine. See you later, Jenny. See you later, Roxana. Finish, teacher. Okay, very nice. Excellent. Great job. Muy bien. Okay, vamos ahora a escuchar el equipo de Francisco López. Okay, teacher. Okay. Hello, Tatiana. Good morning. Good morning, Francisco. How are you? I am fine, and you? I am tired. How are you doing at work? So-so, I have a problem with my equipment of work. What are the problems? First, I have a problem with my email. A second, paper stuck in the printer, and the IC doesn't work in the office. And you, how about in the office? Fine, but I have some technical problem. Really? First, I have a problem with my computer. Second, the AC is damaged. Later, my phone office doesn't work. And finally, the internet is very bad. Incredible, you have many problems at work. You should report it to your boss. I will do it tomorrow. Good, see you later. It was a pleasure talking to you. The pleasure is mine. Bye.
Bye. Okay, excellent. Very nice. Very good. Moisés, ¿con quién trabaja usted, Moisés? Con Pablo. Okay, it's your turn. Hello, Moisés. How are you? Hello, Pablo. I'm fine. And you? I'm good. Are you changing job? No, I still work in the same company. Oh, are you still have problem with the compressor air equipment? No, we already bought another equipment. Okay, how much cost the new equipment? The cost of the new equipment, $1 million. Okay. You have problem with computer? No, I don't have problem because why we buy a good antivirus. Nice to meet you too, Moises. Good luck in your work. Okay, thank you. Okay, very nice, excellent. Vamos a escuchar ahora a Wendy. ¿Con quién trabaja usted, Wendy? Con Carla. Okay, very nice, your turn. Hello, Carla. How are you in your work? Hello, Wendy. I am good, but I have a problem with the internet. Really? What is your trouble? The problem is slow internet. This is problem. It affects you to work. In my case, I have a problem with the photocopy machine. What's the problem? It's paper stuck in the photocopy machine and I don't print the report to my boss. But you can call from the tech support. Yes, I did, but they don't resolve this trouble. And do you call to tech support? Yes, I did, but they say me the problem is for the rain. Well, we wait that these problems are resolved soon. Goodbye. Goodbye, Wendy. Finish picture. Okay, very nice. Excellent. Y creo que solo me queda el equipo de Juan José, ¿verdad? Con Luis. Okay. Okay, Luis. Estaba en el nap. No, ahí. Listen, pero... Okay, muy bien. Relax. Okay, muy bien. Hi, okay. Luis. How are you? Hi, Juan. Nice. And you? I'm somewhat worried. Oh, really? Why? We currently have problems with the delivery times of the products. Oh, too bad. It is because for different reasons. Russia and Ukraine war and the shipping company delay or semiconductor shortage. Yes, that is big problem, Luis. See you later, Luis. See you, Juan. Good luck with your problem. Thank you. Bye. Okay, very nice, excellent. Creo que sí a todo el grupo, ¿verdad? Y ya no se me queda nadie, yes. Okay, very nice. Si ustedes se dan cuenta, hoy cuando creamos una conversation ya tenemos más de qué hablar, más material, y creamos una conversación un poquito más prolongada, ¿verdad? Nada parecido a la que hicimos, ¿se acuerdan el módulo anterior que fue un poco más corta?
Ok, ahora ya le hicimos un poco más prolongada, ya tenemos un poco más que aplicar. Solo una pequeña sugerencia. Siempre es importante que recordemos las estructuras de algunas cosas. Por ejemplo, cuando utilizamos el simple present, ¿verdad? Si vamos a hacer una pregunta, recordar que tiene que ser ya sea el do o ya sea el does, ¿verdad? Ajá. Cuando utilicemos, por ejemplo, el nombre de algún, por ejemplo, equipo, ¿verdad? Y lo estemos utilizando como sujeto, si lo utilizamos singular, significa que estamos con el present simple, ¿verdad? O simple present, y por ende el verbo va a ir en tercera persona. Porque si hablamos de una máquina, se convierte en tercera persona, porque es it, ¿verdad? Cuando hablamos de una. Ya cuando hablamos de dos, se convierte en plural. Pero muy bien, excelente. Y también su pronunciation está bastante mejor, ¿verdad? Vamos mejorando bastante también en cuanto a pronunciation. A través de la práctica vamos a ir mejorando un poco más, porque si ustedes se fijan, ahorita hemos intensificado lo que es la práctica. Ya ustedes están practicando más lo que es speaking, la crear conversations, presentar conversations, y van a haber partes en el próximo módulo donde vamos a tener que hablar sobre algunos pequeños debates, ¿verdad? Algunos pequeños debates para generar conversations. Y así vamos a ir aumentando lo que es la intensidad para que ya empecemos también a producir el English. O sea, lo que hemos aprendido también lo utilicemos en practice, ¿verdad? Ok, very nice. Antes de que nos vayamos, vamos acá a ver acá, por ejemplo, así de manera general. Vamos a ver algún item que hayamos utilizado acá. Por ejemplo, ¿cuál fue alguno de los que pusimos acá en el number one? Computer. Ok, computer. Muy bien, computer. ¿Cuál fue alguno de los problemas que le puse en computer? It's a problem, it's all equipment and slow. All equipment. And so it's slow, ¿verdad? Porque es un equipo viejo, ¿verdad? Yes. Ok, muy bien. ¿Qué otro problema puede hacer? Bad configuration. Bad configuration, yes. Muy bien, excellent. ¿Qué otro podría ser? Problem with the mouse. Problem with the mouse. Ok, muy bien. Excelente. ¿Alguien más tiene alguno diferente que hayan hecho? Maybe it's offline. Ah, le escuché un poquito entrecortado, perdón. Maybe it's offline. It's offline. Muy bien, excelente. Very nice. ¿Qué otra pudiera ser? Slow bandwidth. Slow, yes. Slow bandwidth. Muy bien. Ok, vamos a number two. ¿Alguna otro item que hayan puesto en number two? Printer. The printer. Ok, muy bien. The printer. ¿Puede ser algún problema que pueden tener con la printer? Connection problems. Connection problems, muy bien. Excellent. ¿Qué otro? Long ink. Low ink, ¿verdad? Poca tinta, ¿verdad? Low ink. Ok. ¿Qué otra? Old printer. Old printer, muy bien. Excellent. Ok, excellent. Vamos a ver, algo otro que tengamos en el number three, otro item que hayamos puesto. Upset customers. Upset customers, muy bien. Muy bien, upset customers. ¿Por qué podría ser que tuviéramos as upset customers? Delivery time very long. Ok, long time for delivery, o delivery time very long, muy bien. ¿Qué más? Price change and expensive. Price changes, so it's expensive, ¿verdad? Muy caro, muy bien. Okay. ¿Qué otra pudiéramos tener acá? The bad customers attitude. Bad customers attitude, ¿verdad? O en este caso puede ser también de the company's employees, ¿verdad? Bad attitude. Jamás. Ok, muy bien. Yo era un ejemplo. Ok,
Muy bien. Aparte de esto, como cada equipo hizo su propio, ¿verdad? ¿Qué otro Aiden agregó a alguno de los otros equipos que no hayan mencionado los que acá? I have trouble with microscope. The microscope. Ok, muy bien. ¿Cuál puede ser alguno de los problemas que usted puso con the microscope? Sería maybe you can't use it. Ah, you can't use it. Muy bien. Okay. ¿Qué otro? Maybe lack of equipment maintenance. Ah, lack of equipment maintenance. Okay, entonces sería lack of maintenance equipment. Yes. Okay. ¿Y la última? Maybe it's offline. It's offline. Oh. Offline. Okay, muy bien, excellent. Okay. Okay, very nice, perfect. Así que estas son algunas de las situaciones, ¿verdad?, de las que se pueden tener en problemas dentro del algunos items, ¿verdad? Y acá tenemos algunos possible problems. Muy bien, perfect. No sé si está aquí alguna question con la que hemos visto hoy. No, teacher. Everything is clear like water. Yes. Okay, perfect. Muy bien. Estamos hoy a día miércoles ya, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien. Entonces, quiere decir que ya nos queda solamente jueves, viernes y lunes de clase. Para terminar lo que es Module 2. Prácticamente el Module 2 está finished, ¿verdad? Prácticamente. Ya nos quedan pocos temas, pero igual sus minutos siempre van a ser requeridos en estas tres que faltan. Y de igual manera, estas últimas tres son un poquito más intensivas en cuanto a la práctica, ¿verdad? Porque hay que hacerlo un poquito más fuerte. Así que de igual manera, ustedes tienen que recordar que tienen que complementar sus actividades en la plataforma. De igual, preparar su actividad de esta semana. Y el lunes, ustedes terminan su última actividad y van a tener un examen final, ¿verdad? Que también va a ser parte del proceso. Tiene un examen final que resolver. Así que ustedes ahí lo pueden ir resolviendo acorde a los temas que vamos a ir viendo. Todavía nos falta ver el would, ya un poquito más detallado, el can y también el could, que son los que vamos a ver en estos últimos tres días. Ok, así que voy a pasar asistencia para finalizar de la clase. As soon as you listen your name, please tell me present, ok? Okay. Carlos Wilfredo Carvajal. Present. Okay. Daisy Elizabeth Recinos Álvarez. Present, teacher. Okay. Elena Guadalupe Andrade Reyes. Present. Okay. Francisco Sánchez López. Present, teacher. Okay. Ingrid Joana Samayo Alvarado. Juan José García Vargas. Present. Ok. Carla Patricia Peñate Dávila. Present. Ok. Carol Elizabeth Escalante Enríquez. Present. Ok. Luis Javier Castillo. Present. Ok. Manuel Alfredo Hernández Ventura. Present, teacher. Ok. Moisés Armando Cruz Romero. Present, teacher. Ok. Nelly Lilibet Andrade García. Pablo Alberto Abrego Vázquez. Present. Ok. Roxana Beatriz Ortiz Aguilar. Present. Ok, Roxana, usted ya se quedó conmigo en la sesión one to one. ¿Roxana? Sí, el viernes me quedé, teacher. Ah, sí, ¿verdad? Tatiana Ivonne Torres de Beltrán. Present, teacher.
Ok, usted se quedaría conmigo hoy, Tatiana. Bye, está okay. Bien. Muy bien. Wendy Marlene Martínez Sánchez. Present. Ok, y Yanira del Carmen Gutiérrez. Present. Ok, very nice, students. Entonces, see you tomorrow. Good night. Good night, teacher. Good night. See you tomorrow. Night. Okay, good night. Good night. Ok, muy bien. Excelente. Este espacio que está acá es para que usted pueda manifestarse alguna parte del tema en la cual siente usted que tiene un poquito de dificultad o hay alguna parte que usted quisiera un poquito de refuerzo. Para eso es este espacio, ¿verdad? Que se le da a usted en estos últimos minutos. No sé si usted tiene alguna duda en cuanto a los temas o por el momento vamos clear like water. En el verbo gerundio, siempre me cuesta eso. Ok, verbo gerundio, vamos a ver acá si compartimos. Sí le parece, ¿verdad? Blanco, sí. Ok, sí, correcto, es la pizarra. Ok, ¿qué siente usted, Tatiana, que tiene un poquito de dificultad? ¿Qué es lo que más le dificulta en cuanto a las... Las preguntas. Ok. Es que, no sé, no, es que como usted me dijo que no les tengo que encontrar sentido, pero no sé, o sea, no puedo meterme. Pero, cuando me dice preguntas es más que todo cuando las genera en futuro. Sí, exacto. Porque cuando las genera en presente no creo que haya problema. No. Digamos, cuando, por decir algo, ¿verdad? Cuando irás a comprar o cuando estás comprando, no sé, eso es lo que no. Ok, por ejemplo, when are you working? Ah, comprando, ¿verdad? Buying. When are you buying the... Vamos a ver, imaginemos que tenemos una cena. When are you buying the food for the party? The party. Ok, cuando esta expresión la utilizamos y cuando se dice when are you buying the food for the party, se está preguntando que cuándo que vas a comprar la comida para, cuándo vas a estar comprando la comida para la fiesta, ¿verdad? Ok, significa que la comida no se ha comprado. Hay que comprarla todavía. Entonces, él estará comprando la comida en la fiesta. Y luego va a decir, por ejemplo, tomorrow, o va a decir, por ejemplo, Friday, on weekend, etc. Entonces, when are you buying the food for the party? Ay, ¿cuándo es que estarás comprando la comida para la fiesta? I am buying the food for the party, ¿verdad? Y aquí, eso es lo que me hace la oración en futuro cuando digo on Friday, por ejemplo. Ahorita estamos en miércoles. Entonces, cuando digo Fridays, significa que va a ser future. Entonces, lo que me da la pauta que me está hablando en future es en la pregunta que acá dice the food for the party. O sea, que el party todavía... No, digamos que para el sábado, la fiesta. Y para el viernes. Ajá, que entonces aquí lo que se nos da a entender es que el party todavía no se ha llevado a cabo y que tampoco se ha comprado la comida. Cuando ya doy la respuesta y digo, I'm buying the food for the party, si yo, por ejemplo, esto que tengo marcado acá no le pongo on Friday, esta oración, cuando dice, I am buying the food for the party, está en presente, porque dice, estoy comprando la comida para la fiesta. Pero cuando le pongo on Friday,
ya cambia. Dice, I'm buying the food for the party on Friday. Estaré comprando la comida para la fiesta el viernes. Entonces, lo que me hace la futuro es esta parte final. Y digamos que sería en presente si yo digo, I am buying the food for the party right now. Ah, ahí estaría en presente, pues, en este momento. Si yo elimino un Friday y digo, I am buying the food for the party, aquí estoy en presente y estoy diciendo, estoy comprando la comida del, para la fiesta. O sea, en este momento, aunque usted no diga right now, pero está comprando la comida de la fiesta. ¿Qué me lo hace futuro si, por ejemplo, acá también digo tomorrow? Porque estoy dando a entender que no lo estoy comprando ahorita, sino que mañana. Entonces, lo que me hace futuro, ¿verdad? No es que voy a cambiar la estructura, sino la parte final en el complemento es lo que me hace la pauta para el futuro. Ahí se utilizo tomorrow, next week, next month, next Friday, next Wednesday, next Tuesday, etc. Sí, vaya, pero para la pregunta se puede usar como presente, como futuro. También, sí. Sí. Ah, vaya. Ok, en esta porque llevo WH. Pero ajá, si yo, pero si yo quiero sin WH, yo puedo decir, por ejemplo, Are you buying the food for the party? Si yo la dejo aquí, ahí está en presente, ¿verdad? Continuous. ¿Estás comprando la comida de la fiesta? Eso significa que le estoy preguntando si ahorita lo está haciendo. Pero si aquí quiero hacer confirmar que si mañana la va a comprar, tomorrow. Y lo mismo, miren, lo que me la hace futuro es el tomorrow. Es la expresión final. Y aquí dice, ¿estarás comprando la comida para la fiesta mañana? Digamos que cuando uso la WH question, puedo, eso la puedo usar como, como presente y futuro. Sí, claro. Bueno. Ay, ya le entendí. Gracias. Ok, muy bien. Hoy sí, ¿verdad? Clarito como el agua. Sí. Ok, sí. Very nice. Entonces, good night. See you tomorrow. Bye. See you tomorrow. Okay.